Les voy a pedir que presten atención al informe que vamos a ver y escuchar ahora, porque allí se dan definiciones contundentes. Lo hacen obviamente los funcionarios, los presidentes, los ministros. El hilo conductor es Rusia, con su alianza con Irán, con China, con Corea del Norte, pero también el avance que está teniendo en el territorio ucraniano y la falta de elementos de guerra, de armas proporcionadas por Occidente a Ucrania. Dicen, lo dice justamente la OTAN, que Rusia es un peligro para el mundo. Mirá. La OTAN advirtió que Rusia es una amenaza crónica para el mundo y alertó sobre las alianzas militares que fortalecen a Vladimir Putin. El general estadounidense Christopher Cavoli, comandante supremo aliado en Europa, mostró su preocupación por el eje que une a Moscú, China, Irán y Corea del Norte para desafiar el orden existente. Por esta razón, la Organización del Atlántico Norte, la mayor alianza militar del planeta, reforzó su flanco oriental y decidió modernizar sus infraestructuras. Los países que integran la OTAN también comenzaron a reequiparse e invertir en defensa. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. That means turbocharging our defense industrial capacity in the next 5 years. Nos enfrentamos a tiempos difíciles, por no decir otra cosa, en el teatro de operaciones europeo. La brutal y no provocada guerra de Rusia ha asolado a Ucrania durante más de 2 años. Las fuerzas rusas están demoliendo ciudades y están acabando con vidas inocentes a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Esto lo afirmó el general Cavoli, según un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense. Asimismo, ha expresado su preocupación por las asociaciones estratégicas entrelazadas entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte para desafiar el orden existente, algo profundamente contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos. La situación militar en Ucrania no es ajena a las discusiones que se dan en el seno de la OTAN y muchos países se preparan ante una eventual victoria rusa. If Ukraine falls, again, Putin won't stop there. If you're a Baltic state, you're really worried about you know whether or not you're next, and so they know Putin, they know that what he's capable of, and quite frankly, if Ukraine falls, I really believe that NATO will be in a fight with Russia. En ese mismo sentido, el general Cavoli ha aprovechado su discurso ante la Cámara, controlada por el Partido Republicano, y donde se encuentran bloqueados los fondos de ayuda a Ucrania, para pedir más apoyo armamentístico a Kiev y evitar su derrota. Ucrania sigue dependiendo casi por completo del apoyo exterior para seguir en esta lucha. No se puede exagerar la gravedad en este momento. Si no seguimos apoyando a Ucrania, Ucrania podría perder, ha manifestado ante los congresistas. Y expresó que no puedo predecir el futuro, pero puedo hacer cálculos sencillos. Cuando miro las tasas de abastecimiento, cuando miro las tasas de gastos, si no seguimos apoyando a Ucrania, se quedará sin proyectiles de artillería y se quedará sin interceptores de defensa aérea en un plazo bastante corto, destacó el militar. El presidente francés también se mostró preocupado por el avance ruso en territorio ucraniano y la falta de ayuda de los países aliados.
Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Durante las últimas semanas, el ejército ucraniano ha experimentado niveles bajos de algunos tipos de municiones como consecuencia de la falta de ayuda estadounidense, cuya aprobación se encuentra bloqueada en el Congreso por disputas presupuestarias entre demócratas y republicanos y que ha provocado la pérdida de algunas localidades en favor de Rusia.